Saludos a todos. En la clase anterior se estudió el papel de los procesos psíquicos en la formación de la imagen del mundo, la autoimagen y el sentido personal. Hoy comenzamos el estudio de los procesos dinámicos de la personalidad, que incluyen las necesidades, motivaciones, frustraciones, conflictos y la repercusión de estos en la salud. Trataremos además los mecanismos de defensa de la personalidad y el papel que juegan en el equilibrio psíquico. El estudio de este tema les permitirá fundamentar el condicionamiento sociohistórico de las necesidades y las motivaciones humanas y su importancia en el proceso salud-enfermedad, así como identificar las frustraciones, conflictos, el nivel de aspiraciones, la autovaloración y el papel de los mecanismos de defensa en el mantenimiento del equilibrio psíquico. Toda conducta en los seres humanos es impulsada, motivada y regulada por un proceso dinámico que comienza con las necesidades. Estas se definen como estados psíquicos que crean tensión en la persona y la movilizan hacia la búsqueda activa de soluciones. Esta tensión surge de la interacción del hombre con la naturaleza y la sociedad, y requieren de un objeto para satisfacerlas. Las necesidades humanas están estrechamente vinculadas al desarrollo histórico social del hombre, en la medida que éste ha evolucionado. En la época primitiva se vivía en comunidad y el hombre necesitó organizarse para lograr sobrevivir en un medio hostil, construir sus instrumentos de trabajo y ayudarse para satisfacer sus necesidades biológicas de alimentación. En la actualidad, los hombres hacen suyos los sentimientos superiores y pueden regular su conducta por encima de sus necesidades biológicas. Desde el nacimiento, el niño necesita satisfacer sus necesidades biológicas que le permiten sobrevivir. A partir de su comunicación con los demás, asimilan activamente el acervo cultural y desarrollan las necesidades sociales. Durante su existencia, la vida del ser humano transcurre en un devenir de necesidades por satisfacer. Por lo que las necesidades en el ser humano se clasifican a partir de dos ejes fundamentales. El primero, según el origen de las mismas, y el segundo, relacionado con el objeto que las satisface. Por su origen, las necesidades se dividen en dos grandes grupos, biológicas o naturales y sociales o culturales. Las biológicas o naturales están relacionadas directamente con el equilibrio del organismo para mantener la vida, como es comer, dormir, respirar, entre otras. Como pueden darse cuenta, estas necesidades se presentan en todos los animales, pero en el hombre, como ser biopsicosocial,
su satisfacción está condicionada socialmente. Por ejemplo, la necesidad de comer en el hombre se satisface a través de la elaboración de los alimentos y para ello utiliza utensilios en horarios socialmente establecidos, respetando normas de higiene. Por otra parte, las necesidades sociales o culturales son aquellas que se vinculan con la condición del hombre como ser social, con una cultura determinada, aprendidas y desarrolladas a través del proceso de socialización. Por ejemplo, la necesidad de comunicarse, de disfrutar de una obra de arte y de ser útil a los demás. El otro eje de clasificación de las necesidades es de acuerdo con el objeto que las satisface, los que pueden ser materiales o espirituales. Las primeras, relacionadas con bienes materiales, son las que se satisfacen con objetos materiales que pertenecen a una época históricamente determinada, por ejemplo, la vivienda, prendas de vestir, entre otros. Las necesidades de bienes espirituales tienen como objeto para su satisfacción elementos no materiales de la cultura, como son los ideales, valores, convicciones, creencias, entre otras. Cuando surge la necesidad, se requiere de un objeto que la satisfaga. Cuando el hombre identifica ese objeto, se convierte en motivo y conduce de una u otra forma a su actuación. Los motivos se clasifican de acuerdo a su contenido, la forma de manifestación y al nivel de conciencia. Por su contenido se refiere a la naturaleza del objeto de la actividad. A manera de ejemplo, podemos citar lo siguiente. Cuando ustedes, como estudiantes, desarrollan su actividad intelectual y utilizan el CD de la asignatura, este último se concreta en el objeto de la actividad, es decir, en su motivo, por lo que por su contenido es de origen cognoscitivo. Asimismo, pueden ser también laborales, artísticos, profesionales, entre otros. La forma de manifestación está dada por la subjetividad según las particularidades individuales, es decir, el sello personal que se le imprime al contenido del motivo. La forma de manifestación es a través de intereses, convicciones, aspiraciones e ideales. Y, de acuerdo al nivel de la conciencia, pueden ser conscientes o no. El consciente es cuando la persona conoce lo que motiva su conducta, y no consciente, el que la orienta, sin que la persona pueda explicarse el porqué de su actuación. Ahora bien, también existen necesidades de salud, que son aquellos factores, estados o situaciones en la comunidad cuya ausencia impide que una persona alcance su bienestar físico, mental o social óptimo. Incluyen suministro de servicios de salud, información sanitaria, un medio ambiente seguro, trabajo o actividad productiva y una red de relaciones estimulantes que proporcionan apoyo emocional. Según esta definición, factores de riesgos como el hábito de fumar, el alcoholismo y la promiscuidad también son necesidades,
ya que al hallarse una persona en esta situación, se afectará su capacidad funcional. Podemos entonces afirmar que existen dentro de las necesidades de salud las objetivas y las subjetivas, que no siempre coinciden en la persona, y son estas las que movilizan a buscar la ayuda médica. La necesidad objetiva es la necesidad real, la que existe independientemente de tener conciencia o no de la misma. Son los síntomas que hacen que piense en la enfermedad. La necesidad subjetiva es la que el paciente siente y hace que se motive, movilice toda su actuación a la búsqueda de acciones de salud para satisfacer su necesidad. ¿Será este conocimiento importante para el médico? Consideramos es de gran importancia para su labor profesional, porque en primer lugar dirige su accionar a las personas, la familia y la comunidad. Por ello, debe lograr un nivel de educación para la salud que le permita la coincidencia cada vez mayor entre la necesidad objetiva que él es capaz de diagnosticar y la necesidad subjetiva que sienten sus pacientes en la búsqueda de solución y ayuda a sus problemas de salud. Esto hace que la persona se convierta en sujeto de su propia salud y con la correspondencia de ambas necesidades, las motivaciones de salud de las personas ocuparán el lugar que realmente corresponda en su jerarquía de motivos. Partiendo de lo anterior, ¿cuándo podemos decir que estamos motivados? El hombre, primeramente, siente una necesidad, la que a través de un motivo, que es el objeto que satisface la necesidad, éste despierta una carga afectiva, llamada motivación. La motivación nos conduce a la actividad que puede satisfacer la necesidad a través de una conducta motivada. Ahora bien, teniendo en cuenta que las personas constantemente tienen muchas necesidades a satisfacer, las motivaciones pueden ser inmediatas y otras a más largo plazo o centrales. Nos preguntamos, ¿cómo deciden o escogen qué necesidades van a satisfacer primero? Esto se realiza a partir de un aprendizaje que cada persona hace a través de su vida, una escala de motivaciones que lo orienta a decidir cuál necesidad va a satisfacer primero. Dirige su actuación en cada momento y el tiempo que dedicará. Las motivaciones inmediatas, también llamadas cotidianas o de solución frecuente, son aquellas que la persona necesita satisfacer en un tiempo breve. Como por ejemplo, ustedes tienen la necesidad de salir bien en la evaluación de la semana y para ello estudian todos los días. Existen además motivaciones centrales o a largo plazo que requieren años de esfuerzo para lograr satisfacerlas. Estas dependen de la jerarquía que poseen dentro de su escala de motivos, la cual dirige nuestra conducta y sufren cambios a medida que logramos satisfacer aquellas necesidades que aparecen en el nivel superior de la escala motivacional. Por ejemplo, ustedes dedican su tiempo al estudio diario para aprobar las asignaturas, siendo estas sus motivaciones inmediatas, con la finalidad de satisfacer la necesidad de ser profesionales de la salud, la que constituye una motivación a largo plazo.
Esta escala motivacional se modifica en las distintas edades. Lo que resulta importante para un niño es diferente para un adulto joven o una persona de la tercera edad. Conocer la escala de motivos le permite a la persona realizar actividades que garanticen la satisfacción de sus necesidades, tanto inmediatas como a largo plazo, debido a que sólo ella puede preverlas. Una vez que surge la necesidad y no se puede alcanzar el objetivo mediante la conducta motivada, aparece la frustración. Como se muestra en la imagen, la frustración se considera un fenómeno psicológico que se produce cuando la actividad realizada no logra la satisfacción de la necesidad, la imposibilidad de llegar a la meta y se puede acompañar de sentimientos de fracaso, angustia, tristeza, ira y agresividad, dirigida hacia los obstáculos que impiden su satisfacción. Estos obstáculos pueden ser internos y externos. Los primeros surgen de la propia persona. Ejemplo, el miedo y la subvaloración de sus posibilidades que siente el estudiante a la hora de responder a las preguntas en la actividad evaluativa. Los externos se deben a las condiciones reales que obstaculizan el logro de los objetivos. Ejemplo, el estudiante que no se puede presentar a la actividad evaluativa frecuente porque se ausentó del estado debido a problemas familiares o un accidente. A modo de resumen, todas las personas no reaccionan de la misma manera ante los obstáculos que impiden la satisfacción de sus necesidades. Por ello, cada una tiene un nivel de tolerancia a las frustraciones. Este umbral varía según la personalidad, la edad, el nivel de escolaridad, las experiencias vividas y la situación en que se encuentra. Pasado este límite de tolerancia, puede su conducta desorganizarse, sentirse triste, derrotado, angustiado, fracasado, perder el sentido de la vida, incluso disminuir sus defensas inmunológicas e influir en la predisposición o descompensación de enfermedades como la hipertensión arterial, úlceras gástricas y el asma bronquial. Por ello, las frustraciones son una fuente importante de insatisfacción e influyen en el equilibrio biopsicosocial. No siempre las frustraciones tienen una consecuencia negativa para la conducta y la salud de las personas, ya que pueden continuar en la búsqueda de nuevas acciones para satisfacer la necesidad o dedicar su actividad a la satisfacción de otras e insistir en el logro de sus objetivos. Otro de los aspectos dinámicos de la personalidad son los conflictos, los que se producen cuando el sujeto tiene simultáneamente y en contraposición dos o más motivos de igual significación o situaciones valoradas de forma similar en su jerarquía motivacional, por lo que obtener uno implica renunciar al otro. Los mismos siempre van cargados de aspectos negativos, como son la ansiedad y la inseguridad. Podemos encontrarnos con conflictos de muy poca importancia y otros de tal magnitud que provocan angustias, y cuando se prolongan durante largos periodos, provocan daños psicológicos importantes.
los conflictos se clasifican en tres tipos fundamentales. El primer tipo es el conflicto aproximación-aproximación. Este ocurre cuando una persona se encuentra ante dos objetivos agradables, pero que si escoge a uno, renuncia al otro. Por ejemplo, a uno de ustedes le gustaría ver un partido de fútbol que se celebra a las 2 de la tarde, pero a esa misma hora tiene una actividad orientadora. Si va al estadio, no puede asistir a la actividad y viceversa. El segundo tipo es el conflicto de evitación-evitación. Ocurre cuando el sujeto se encuentra frente a dos estímulos desagradables. Quiere evitarlos, pero por determinadas circunstancias tiene que decidirse por uno de ellos. Por ejemplo, una persona tiene síntomas de una enfermedad y no desea ir al médico por temor al diagnóstico y al tipo de tratamiento a recibir. Y el tercer tipo es el conflicto de aproximación-evitación. Consiste en sentirse atraído y repelido simultáneamente en una misma dirección. Un ejemplo de ello es un paciente alcohólico que no quiere abandonar el hábito porque le produce placer y seguridad, pero a la vez sabe que le está haciendo daño a su salud, a su familia y quisiera dejarlo. Puede decirse que las frustraciones y los conflictos pueden influir negativamente en la salud a través de las conductas no saludables, pero a su vez pueden ser una prueba para mejorar la autoestima y superar situaciones difíciles. Las frustraciones tienen mayor trascendencia porque desempeñan un determinado papel en la etiología de muchas enfermedades, tanto las producidas directamente por la ansiedad y la depresión derivadas de la frustración, como las causadas por determinados excesos en los que puede caer la persona para compensar su frustración, tales como el hipererotismo, el alcoholismo y la drogadicción, entre otras. Usted, como médico, puede brindar apoyo emocional y consejería para ayudar a superar estas situaciones. Hasta aquí hemos tratado los conflictos, las frustraciones y su repercusión en la salud. Ahora bien, ¿cómo la persona puede solucionarlos una vez que se presentan? Lo hace a través de una jerarquía de motivos y que posee cualidades como son dirección, estabilidad e intensidad, para lo cual usted debe profundizar en la bibliografía propuesta para el tema. Ante las tensiones, conflictos y frustraciones, la persona desarrolla mecanismos de defensa psicológica, los cuales utiliza durante la vida social. Estos funcionan generalmente de forma inconsciente y no pueden ser evocados voluntariamente. Pero en ocasiones, estos mecanismos pueden aparecer de forma consciente, cuando la persona se lo propone con una previa preparación para ello. En determinados momentos pueden aparecer entrelazados unos con otros. Podemos entonces definirlos como los mecanismos psíquicos que tratan de compensar y restaurar el equilibrio emocional de la persona cuando ésta se encuentra amenazada o sometida a grandes tensiones.
Existen diferentes tipos de mecanismos de defensa psicológica, como son la represión. Se produce cuando se olvidan aquellos hechos o fenómenos que le resultan desagradables al sujeto y pueden originarle tensión o angustia. La proyección consiste en que la persona ubica los defectos, ideas, actitudes o acciones propias en otras personas. La catatimia ocurre cuando la afectividad del sujeto modifica sus percepciones y distorsiona su reflejo de la realidad objetiva, al matizarlo con su subjetividad. Un ejemplo de ello es cuando la madre no encuentra defectos en su hijo a pesar de tenerlos. La compensación es cuando la persona sustituye elementos de su actividad en los cuales se siente inferior por otros que le resultan superior. Puede ser directa e indirecta. La compensación directa es cuando se superan las debilidades iniciales que motivaron el sentimiento de inadecuación, mediante un esfuerzo dirigido específicamente a combatir la debilidad. Un ejemplo de ello es cuando una pareja no puede procrear y se dedican al cuidado de sus sobrinos. Y la compensación indirecta aparece cuando la debilidad inicial no se supera, sino que se sustituye. Un ejemplo es cuando una pareja no puede procrear y sustituye su necesidad con el cuidado de mascotas. Otro mecanismo es la sublimación, que consiste en sustituir una satisfacción que ha sido frustrada por logros en la esfera de los sentimientos superiores. Por ejemplo, cuando una pareja no puede procrear y sustituye su necesidad con la superación científica en la que alcanza logros significativos. La racionalización es cuando la persona ofrece falsas razones para justificar acciones propias, cuya causa verdadera le crearía ansiedad o pérdida de la autoestima. Un ejemplo de ello es cuando una mujer no logra procrear y justifica la situación con el hecho de mantener la estética de su figura. Y por último, la negación, la que ocurre cuando el sujeto simplemente se resiste a aceptar la existencia de aquello que le es desagradable o doloroso. Un ejemplo es la no aceptación ante la muerte súbita de un familiar querido. Ustedes podrán profundizar sobre otros mecanismos de defensa como el desplazamiento, la subestimación, la simbolización y la identificación, los que aparecen en el libro Psicología y Salud, del CD del módulo. Ante las diferentes situaciones que la persona enfrenta en la vida,